suscritos a nuestro canal de Bibubitos, hoy estaremos visitando los dos mejores zoológicos. Así que sin más, ¡comencemos! Estuvimos en el zoológico de Guadalajara, Jalisco. Fue una experiencia hermosa. Y además porque estuve con toda mi familia. Nos tomamos algunas fotos para recordar. Y había una montaña rusa atrás que daba un poquito de miedo. Estuvimos visitando demasiadas atracciones. También había, como era un zoológico, había animales. Yo estaba viendo a los animales, pájaros, también luego veía otros animalitos. Y había una como cascada. We'll be right back.
secretario y esta serpiente está grandota. Está gigantesca. Ay, me gustaría meterme con ella. Una curiosidad de la serpiente es que cuando digieren comida, a veces tienen que esperar una semana para digerirla, así que no les gusta comer. No les gusta comer cuando intentan cazar. Y aquí podemos ver otra serpiente que me estaba mirando con cascabel de praderas. Acá me costó mucho ver la serpiente, no sabía dónde estaba. Pero luego ya hay pitón de sangre. Ahí la pueden ver, bonitos. ¿Ven su diseño? Si no tuviera eso, ya nadie la ve. Ahora vamos a ver el cascabel de la costa. Ay, bonitos, todos cascabel. Axolote. A ver, axolote. Ay, miren, qué bonito. Así. Thank you.
Entonces, ya vamos con el siguiente zoológico. Los mejores. Interrumpimos este programa brevemente para informarles. Ya se suscribieron, burritos. Ya le dieron like, ya comentaron. Y no les cuesta nada suscribirse. Así que lo hagan. Y después de esta información brevemente, podemos seguir. Bueno, burritos, después de esta información brevemente de nuestro informador, podemos ver que hay un gigantesco león. San Diego, por fin. Mi güey, soy famoso en todos lados. Mi signo es algo. Ya, ahí estamos. Esto fue una experiencia de la escuela. Así que pude grabar, que me gustó grabar. Mi papá, jugar mucho. Y acá podemos ver al lado un león. Aquí San Diego Zoo. Como ya vieron, Zoo significa zoológico en inglés. Aquí podemos ver también que yo me estoy tomando las fotos como siempre, antes muerta que sencilla, laboriosa. Nunca falta el moño. Bueno. ¡Ay, no, 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 no! Entonces, acá estamos tomando las fotos aquí con mi mamá, mi hermanita y otros compañeros de otros grados. Acá atrás, ahí tenemos un gorila. Obviamente una estatua porque nunca me acercaría a uno de verdad. Aquí mi hermanita con su mapa y yo con ahí atrás con mi mochila y mi mapita. Ay, siempre. Acá también nos tomamos otras fotos en el ambiente, checando el ángulo. Aquí yo siempre con la sonrisa. Aquí estamos detrás. Así mucha vegetación, mucho bonito. Y aquí están otros, sí, otras personas, las mamás, otros grados. Bueno, acá nos estamos tomando algunas fotos de ese hermoso paisaje. Aquí yo y mi hermana estamos viéndonos al hipopótamo. Pobrecito, ya se convirtió en piedra. No, no es cierto, solo una estatua. Ay, aquí haz de campo, Janita, por favor.
La casa de los insectos, un cine 4D, y las canastitas azules que están ahí arriba son el teleférico. Incluido muchos de los boletos también ahí. Y ahorita, adentro del autobús en todo momento. Nosotros nos gustan mucho las plantas aquí en el zoológico, y les voy a platicar más al ratito por qué. Así que por favor no vayan a cortar ninguna plantita. Y luego les voy a pedir también que sus piececitos en el suelo, ¿eh? Ahorita estamos pasando por el bosque perdido. Este lugar fue diseñado hace muchísimos años para parecer como un bosque tropical lluvioso. No es nada más para que ustedes se sientan como que están en la jungla. Es muy bueno para los animales que viven aquí. Les ayuda a desarrollarse mucho mejor mental y físicamente. Se sienten como que están en su casa. No hay lugar más a gusto que estar en su casa, ¿verdad? Aquí a la derecha estamos pasando por una zona que es trajito para allá. Ellos están usando sus sentidos y es lo que queremos. Así que se comporten como en su ambiente natural. Ahorita ya dejamos así, los humanos en África, más que los leones o los guepardos, son muy territoriales, son herbívoros, así que no se los van a comer, no se preocupen, los van a morder un buenón. Hay otros changuitos aquí, otros monos que se llaman monos del pantano de Allen, y hay unas nutrias en la exhibición. Todos ellos viven en su ambiente natural, viven juntos, así que aquí los tenemos juntos también. Van a ver ustedes cuando anden caminando en el zoológico muchas exhibiciones así. Tres del ave blanca que está en la esquina de la isla. A las otras aves que están acá arriba, entre las ramitas y los nidos, son unas hermosas aningas. Y ya veo dos sentaditas en el nido. A mí se me hace que vamos a tener bebés muy pronto. Ahí arriba veo otro egret, el blanco que está ahí, unas hermosas garzas. Las visitas que están aquí son unas garzas hermosas. Si ustedes las ven volar, no se preocupen, no pertenecen a nosotros, pero les gusta mucho, mucho el zoológico. Aquí a la izquierda está la parada del Canguro Express número 2. El Canguro Express es un autobús así de dos pisos como este, que a ustedes pueden ver arbustos, a veces se alcanza a ver una cebra. Tenemos una cebra grevy, que son las especies de cebras más grandes que existen. Acá la miré a la derecha, la por esquina, que ya se veía un mapa. Y por acá también, él, porque es un macho, convive con los elan gigantes. Son los antílopes más grandes del mundo y tenemos también unos Kerenuk. Los Kerenuk son unas gacelas hermosas y más, de hecho, mis gacelas favoritas. Ahorita vamos a tener la oportunidad de ver los Kerenuk acá arriba otra vez. Pero acá tenemos gacelas de Stick y esos que están parados allá cerca de la pared son los Kudu menores. Ahí van a ver el macho, el que tiene los cuernos. Hermosísimos, o sea que hay Kudu mayores. Y aparte, bueno, son mucho más pequeños que los Elan que están allá atrás. Aquí a la izquierda, esa es una parte del Ártico. Ya llegamos al Ártico. El pozo blanco. Ahí en el puro medio, hay como una rama de una palmera y ahí atrás ve a uno de los osos polares. Sí, sí. Es una de las hembras, en el puro medio de la exhibición. Manos adentro y no jalen las plantas, por favor. Cuidado con estos celulares porque yo los he visto estrellarse en el suelo y ahí estuvo. ¿Ok? Muy bien, déjenme paro aquí un poquitito. Listo. Tenemos tres osos polares. Tenemos dos hembras. Las hembras se llaman Takik y Chinook. Y ellas pesan como unos 200, 300 kilos. El macho se llama Kaluk y él está pesando casi doble, como 600 kilos. Ahí en el medio alcancé a ver a uno de ellos. Creo que es una de las hembras. Yo le veo el reflejo en la ventana y sí, es una de las hembras ahí. Se le merece, chico. Muy bellos. Son los depredadores, uno de los depredadores más grandes de todo el mundo. Yo sé que mucha gente ve a los osos polares y asumen que los osos polares son blancos. Los osos polares no son blancos. Es muy difícil ver su piel porque tiene mucho pelo. Pero si ustedes alcanzan a rasurar un poquitito de ese pelo, van a ver que su piel es negra. Ellos necesitan absorber la mayor cantidad de luz y de calor que puedan en el Ártico. Eso que eso les ayuda. Su pelo no es blanco. Su pelo es completamente transparente. No tiene ningún color. Pero tiene mucho cabello que parece que es blanco. Pero es un pelo muy particular. Es un pelo que es hueco en el medio. Es como tener miles y miles y miles de popotitos en todo su cuerpo. El aire que entra en este cabello ayuda a secarse más rápido, ayuda a evitar que el hielo toque su piel y ayuda, también le ayuda como pues para flotar un poquitito más cuando están en el océano, porque ellos están nadando la mayor parte de su tiempo, están nadando. Pueden nadar kilómetros y kilómetros y así que tener un poquito de extra de aire pues les ayuda muchísimo también. Bueno, nos vamos a empezar a mover, a regresar a sus asientos, ¿listo?
Muy bien, ahora vamos a empezar a movernos despacito. Yo les voy a decir cómo regresa para acá, porque así ustedes pueden tomar fotos más cerquita. Y allá atrás de la exhibición de los Pasando los Usos por Ya tiene como 7 meses. Aquí tenemos los Gerenok, les digo mis gaseras favoritas. Y hay un bebé aquí. Al bebé le gusta andar siempre por ahí en el medio. A ver si se alcanza a ver al bebé. Apenas tiene como un mes y medio de edad. Aquí está el macho y están las dos hembras aquí cerquita. Tienen la habilidad esos gacelas de pararse solo en sus patas traseras para alcanzar árboles muy, muy altos. Esa es su única competencia en su mente natural con la vida. Los Tigers están aquí, los Dukers también los conocen. Acá están los pecarinos del Chacoan. Eso los llamamos nuestros fósiles. Fueron redescubiertos en los 1970s en el sur de América, en el área entre Perú, Bolivia y Argentina, que se conoce como el Chaco. Así que por eso tienen su nombre, Pecarinos del Chacoan. Aquí está la otra estación del teleférico, aquí a la izquierda, y esos canalitos azules. De aquí se los van a llevar bien cerquita a la salida del zoológico, la casa de los reptiles, el zoológico de niños, otra del zoológico, caminando 6 minutitos, casi todo planito. Pero si dan vuelta a la izquierda, van a pasar los fósiles. Y háganme cuenta que pasan por un túnel que viajaron en el tiempo. Y aquí llegaron a Odisea de Elefantes, y están los hermosos leones aquí a la derecha. En cada una de las plataformas está uno de ellos. Enfrente del árbol está el macho y aquí en el medio está la hembra. El macho se llama Mombore y la hembra se llama Etosha. Miren qué hermosura. Había leones aquí, hace como los leones que estaban aquí, en el sur de California, Baja California, bueno, lo que es Tijuana, Rosarito, Ensenada, y también Sinaloa y Sonora, hace como 12.000 años. Así que los leones que estaban aquí eran como 25% más grandes que estos leones y se llamaban Leones América. Cuando ustedes entren a explorar ese lugar, van a ver las estatuas del tamaño real de los animales que vivían aquí, y así los pueden comparar con sus familiares modernos. Obviamente que ya no hay leones aquí, bueno, no como este. Es mi felino favorito, aquí la van a ver. A la derecha, abajo en el suelo, pasar el cerco. ¿Alguien se le cayó algo? ¿Se cayó algo en el suelo? Acá está el jaguar, Sana. Mi gato favorito. Ah, ok, es un jugo. Pero sí, que a lo mejor es un teléfono o algo así. Pero bueno, aquí la ven, aquí a la derecha. Ay, está tostadito. Ya se está caminando para enfrente. Acá. Ellas se llaman Indiri. Ya va para enfrente. Quiero que doy la vuelta, a lo mejor la alcanzamos a ver otra vez. Tenemos dos jaguares aquí en el zoológico. Es ella, Indiri y Guapo. Pero son muy territoriales. Cada quien tiene que tener su propio espacio. Así que si ella está aquí, Guapo, se vaya arriba al penthouse o adentro en la red. Blanca con putitos cafés. De hecho, es el blanco con putitos cafés. Es un macho. Y los otros son guanacos, los primos salvajes de las llamas. Allá también hay tapires y capibaras. Los capibaras son los roedores más grandes de todo el mundo. Y aquí está Tembo. Tembo es una hermosa elefante africana. La alcanzan a ver. Miren qué hermosísima. Es una bella. Tenemos 4 elefantes aquí en el zoológico. Las 4 son hembras. Tenemos 2 elefantes africanos, así como Tembo, y 2 elefantes asiáticos. Ahorita vamos a alcanzar a ver las dos más. Pueden ver que ahí le falta un pedacito de oreja en la derecha. ¿Se alcanzan a ver? Ese bubu le pasó hace muchos, muchos años. A muchos de los animales que tenemos aquí en el zoológico han sido rescatados. Así que los elefantes no es una excepción. Ya tuvieron una vida hace mucho y ahorita están aquí disfrutando de lo que les queda de vida y pasándoselas bien, bien a gusto. Así que imagínense que el zoológico de San Diego es como un centro de retiro, una casa de retiro para los elefantes. Están aquí para disfrutar. Tomen fotos, yo les platico qué está pasando aquí en cuanto pasemos. Ahí te vas a ver. Ahí. ¿Se lo ves? Está muy súper grande. Súper, súper. Gracias.
Bueno, antes de que les platique qué estaba pasando ahí, aquí a la derecha van a ver dos aves hermosas. La que está ahí enfrente es sentadita, gris con negro y amarillo alrededor de los ojos. Ella se llama Stella. Es una ave secretaria. No, no toma sus mensajes. Eso tiene su nombre por una palabra árabe que significa ave cazadora. Sus patas, como ven, son bien largas, delgaditas, pero muy, muy fuertes. Y las usan para capturar serpientes, lagartijas, ratones. Las pisotean primero, después las avientan al aire y las cachan con su pico. El otro ave que está ahí, que tiene colores azul, blanquito y negro, es una urraca. ¿Ustedes han escuchado hablar de las urracas? No la avecina, no la avecina. Ah, pero las urracas son aves muy, muy especiales. Ellas imitan muchos sonidos. A lo mejor por eso a la vecina le llamamos la urraca, ¿verdad? Porque van con el chisme para todos lados. Pero lo mismo pasa con ellos. Así que si ustedes caminan por aquí rico, se llama, les va a decir hola. Hi. Y a veces dice otras cosas, a veces arramedan como teléfonos, a ruidos de teléfonos celulares, así como me encanta escucharlo, de verdad, me fascina. Déjenme ver quién más bien, como anoche que hizo mucho, mucho frío, así que ahí les pone sus calentones. Miré en el Facebook que nevó en Ensenada. ¿Ustedes escucharon algo ahí en la Sierra de San Pedro Martín? ¿Sí nevó? ¡Ay, qué suave! ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Dónde vienen ahora? ¿Sí? ¿Por ahí cerquita? Miren, aquí viene uno de los Canguro Express. Como les dije, hay uno así igualito que de nosotros, pero tiene el letrero amarillo enfrente. Ok, vamos a ver. ¿Quién más anda por acá? Estoy buscando unas jorobas. Ay, ya las encontré. Tenemos camellos dromedarios. Camellos de una sola joroba. Si ven dos jorobas es porque hay dos camellos, ¿ok? Los camellos de dos jorobas se llaman camellos bactrinos. Si ustedes quieren saber cuál es cuál, pues el bactrino, el nombre bactrino empieza con una B. Si ustedes voltean la B, pues tiene dos jorobitas. El camello dromedario, que es una B, nada más tiene una jorobita. Así que bueno, ahí más o menos pueden saber cuál es cuál. Y hay camellos que no tienen jorobas, como las llamas y los guanacos, son de la misma familia. ¿Y cómo se llama a un camello de tres jorobas? Embarazada. Ah, es una camello embarazada, sí. Pero bueno, vamos a ver. Aquí ellos comparten su exhibición con unos berrendos hermosos. Están, pues, tengo gustos medio raros. Pero bueno, tengo un... Bueno, es una historia muy especial para mí. Cuando yo estaba muy chiquitita, yo estaba leyendo su historia, la historia de los cóndores, de lo que les estaba pasando. Y en ese momento yo decidí estudiar biología porque yo quería ayudarlos. En esa historia fue la primera vez que yo escuché sobre el zoológico de San Diego. Desde entonces ha sido mi sueño trabajar aquí. Así que imagínense, estoy viviendo mi sueño. Como la vez sí se puede, ¿verdad? Bueno, fue en los años 80 cuando los científicos se dieron cuenta que algo les estaba pasando a los cóndores. Se pusieron de acuerdo aquí en el zoológico con otras organizaciones en Estados Unidos y en México, incluyendo mi alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California. Fueron y los buscaron, pero solo encontraron a 22, solo encontraron 22 cóndores que quedaban en su ambiente natural. En ese momento decidieron capturar a los 22, se los llevaron al parque safari en Escondido y construimos un lugar especial que le llamamos Condominio y empezamos un programa de crianzas. Fue muy difícil criarlos porque la hembra pone un huevo hermosísimos, muy muy bellos. Yo soy orgullosa ensenadense, por cierto. Aquí a la derecha van a ver la estación del Canguro Express número 4. Está aquí de León. ¿Has visto la película del Rey León, sí? ¿Se acuerdan del mejor amigo de Pumba? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Párate porque las veas. Timón es una suricata. Y a lo mejor por aquí está el tataranieto de Timón. Los artistas de Disney vinieron aquí al zoológico de San Diego y al parque safari a dibujar a los animales cuando estaban preparando la película. Así que a lo mejor por aquí alcanzan a ver al tataranieto. De hecho, si se meten ustedes, si ustedes ven la película, espérense al final de los créditos. Ahí va a haber una notita de agradecimiento al parque, bueno, aquel tiempo se llamaba el Wild Animal Park. Y también ahí abajo del árbol está toda la familia, son 5 de ellos ahora. La mamá, el papá y 3 bebés. Los bebés están más grandes que la mamá, más pequeños que el papá. Y todo ese cañón en la derecha es rocas africanas. Stanford. Todo eso son rocas africanas. Y esto, como les dije, abrió el año pasado. Y se voltean a ver arriba del cerrito donde ven los árboles ahí que no tienen hojas, todos los palitos que ven ahí, alcanzo a ver a unos babuinos. A lo mejor le ven la nariz rosita y las pompis rositas también. Muy hermosos los babuinos, muy agresivos,
pero muy hermosos, tenemos mucha suerte de tenerlos. Bueno, yo voy a pasar por un ladito de rocas africanas, vamos a ir por la callecita de a un lado, pero es bueno y es malo. Lo malo es que no vamos a tener la mejor vista del autobús. Yo siempre les voy a sugerir que ustedes entren aquí y puedan caminar. Lo bueno de eso es que cuando ustedes estén caminando ahí, no va a haber ningún vehículo que esté pasando por a un lado de ustedes. Así que no se tienen que preocupar de eso. Pueden disfrutar de rocas africanas muy, muy, muy bien. Déjenme les doy las gracias. Yo sé que muchos de ustedes juntaron dinero para poder venir el día de hoy, para rentar el autobús y el camioncito para venirse y comprar el lonche, preparar los burritos y los sándwiches y todo para alistarse para venir el día de hoy. Pero todo el dinero que ustedes gastaron para estar aquí hoy, bueno, aquí en el zoológico, los boletos de entrada de algunos de los adultos, si ustedes se compran una sodita, un churrito, un recuerdito, todo esto aquí se va a quedar, ayudándonos a cuidar de los hermosos animales. Somos una organización no lucrativa, así que nosotros el gobierno no nos ayuda. Solo nos ayudamos de personas como ustedes y de donaciones que hacen específicas aquí en el zoológico. Así que tenemos mucha suerte de que estamos abiertos los 365 días del año, llueve, truene, haga sol, aquí estamos abiertos porque nos tenemos que hacer cargo de esos hermosos animales y aparte de los que están afuera también. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Aquí van algunos de nuestros perritos que vienen caminando con sus cuidadores, se los traen a pasear. Y esos perritos usualmente son compañeros de algún otro animal. Pueden ser compañeros de algún guepardo, que también se conocen como chitas. Ahorita yo les voy a decir dónde los pueden encontrar. También pueden ser compañeros de algún lobo, pueden ser compañeros de, de algún otro animal. Y allá dentro de la cueva alcancé a ver a un oso nada más que se acaba de meter. Es un oso del sol de Borneo. Se llama Francis. Y Francis es muy hermoso, pero es muy tímido, muy chiviadito, diría mi hija. Soy muy chiviada, mamá, sí. Allá, por allá anda atrás. Es uno de los osos más pequeños, se llaman osos del sol de Borneo porque tiene una coloración en su pecho que parece como el amanecer del sol, más o menos. Muy, muy bello. Oh, se fue para allá atrás. Tenía esperanza de que lo pudiera ver un poquitito mejor. Aquí tenemos el pardo de la nieve, tenemos dos. Nunca sé quién va a estar afuera. Últimamente he visto a los dos afuera y eso es bueno. Cuando vean a los dos, crucen los deditos y vamos a esperar por bebés, a ver qué pasa. Leopardos de la nieve. Aquí hay una nutria por aquí. Es una nutria africana y a ver, se me hace que ya salieron los osos. Aquí en la de hace ratito pasé en un tour en inglés y los osos no estaban. Están adentro de la recámara. Miren el cuarto que está allá atrás, ahí alcanzo a ver uno de los osos. Por lo menos veo uno. Veo su cabeza y veo una de las patitas arriba de la rejita que está ahí. Son osos grises, también conocidos como osos pardos. Osos cafés. Muy, muy hermosos. Tenemos dos, ahí están los dos. Tenemos a Scout y Montana, tienen 11 años de edad. Cuando yo llegué aquí al zoológico hace como 7 años, eran unos adolescentes, se la pasaban jugando luchitas todo el día, haciendo hoyos por todos lados, metiéndose en problemas todo el tiempo, y ahora casi siempre están dormidos. Ni modo, así pasa, ¿verdad? Cuando uno nos hacemos más grandes, pues más sueño nos da. Aquí a lo mejor vemos algunos seres humanos por aquí, en esta construcción, en esta zona. Pero déjeme ver si vemos a otro oso por acá. Y no, vemos a la cuidadora. Ahí la vemos, que le está poniendo comida a los osos que están aquí. Tenemos osos de los Andes, también conocidos como osos frontinos o osos con anteojos. Los únicos osos verdaderos del sur de América. Hermosísimos. Tiene una coloración alrededor de sus ojos que parece así como que usan un antifaz. Ahorita seguimos bajando aquí. Vamos. Hermosos. Se llaman lingers. Y allá, también aquí hay unos simios, hay otros osos que se llaman osos perezosos. No son los perezosos que ustedes a lo mejor se imaginan, esos se llaman osos perezosos. Son osos, tienen nomás un poquito más cabello en su espalda y son de la India, de Asia. Este aviario que está aquí, creo que estaba cerrado el día de hoy. Pero me encanta hablar de él porque fue construido en 1935. Lo construyeron para tener águilas y cóndores allá adentro, así que es de tres niveles. Ahora ya no hay cóndores aquí, pero tenemos como 200 diferentes aves y también tenemos un acuario y unas cascadas hermosísimas que van a encontrar por ahí. Bueno, ya les dije, este aviario nada más fue construido en 1935. ¿Ustedes saben cuántos años tiene el zoológico?
Pasando por este caminito a la izquierda van a ver a los pandas gigantes, los leopardos, pueden agarrar el Cancún Express. La torre que está ahí, ahí van a encontrar elevadores, así que pueden subir las escaleras si quieren o usar los elevadores para subir. Pueden cruzar el puente, llegar a Odiseo de Elefantes o se quedan aquí en el bosque perdido. Pero ahora vamos a rocas africanas. Como les dije, vamos a estar en el caminito de servicio. Ustedes si están aquí van a entrar al edificio de mar. Pueden ver que no hay hielo en esta exhibición. De hecho, estos pingüinos son clasificados como pingüinos de agua caliente. No, ¿los ves? Caliente. Son diferentes. Son los pingüinos, están pequeños. No nada más hay pingüinos ahí. Tampoco tenemos unos peces. Míralos. Por primera vez en la historia del zoológico de Santiago hay tiburones aquí. Miramos qué bellos. Hermosos pingüinos africanos. Aquí hay una placita aquí en el medio donde pueden descansar un poquitito, agarrar un recuerdito. Pandas africanas, cascada, porque mira, obviamente se está representando parte de África. Pega la brisa para acá. Aquí mira, estamos atrás de los, de la exhibición de los lémures. Ya vieron la cascada que está ahí atrás. Pueden tomarse fotos super padre. Pueden ir por atrás de la cascada y refrescarse un poquitito. Acá tenemos unos monitos, unos changuitos, unos de berber. Allá atrás está el aviario. Y ando buscando los leopardos. Está haciendo mucho calor, ¿verdad? Se fueron abajo de los árboles. Tenemos tres leopardos que tenemos aquí. Uno acaba de llegar hace como dos veces. Y los otros dos, Mystique y Axel, siempre están juntos, ellos dos casi siempre. Oh, miren quién está aquí a la derecha. Ese que está ahí, que parece como un zorrillito en la pura esquina. Es un tejón de la miel. ¿Lo alcanzan a ver ahí en la esquina? Va abajo, abajo, abajo. Es un tejón de la miel. Se ven muy quietecitos, pero son muy, muy agresivos. Muchos animales les tienen miedo. Ellos se comen a las cobras. Allá no les importa. Los escorpiones no le hacen nada el veneno. Son bien, bien agresivos. De hecho, cuando los guepardos, los chitas, tienen a sus bebés tienen una mancha atrás blanca para que se parezcan un poquito a los tejones. Así los depredadores no se quieran acercar a los bebés de los guepardos. Pero bueno, aquí a la derecha, déjame ver. Estoy buscando unas bolitas grises entre los árboles. Allá en el segundo árbol, allá atrás, alcanzo a ver a un koala. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. De aquí le veo la popis a otro. Aquí está el otro. Tenemos los koalas machos, están de este lado. Ellos son muy territoriales, así que usualmente solo uno por árbol, uno por abajo de las sombritas que están ahí. Pasando el caminito ahí atrás van a encontrar a las hembras. Las hembras son más sociables, así que van a encontrar más de una en un árbol. Y así como en mi casa, un poquito más de tiernas que los machos. Y bueno, van a encontrar bebés, también tenemos algunos bebés. A los bebés de los koalas se les llaman joy, al igual que a qué. Sé que mucha gente que los conoce como osos koalas. Los koalas no son osos, son marsupiales, como un canguro. Esto quiere decir que las hembras tienen una bolsita donde cargan a sus bebés. Así que solo hay que llamarlos koalas. ¿Ustedes quién ven que recuerden el restaurante que está aquí a la derecha? Sandy Grill, y se van atrás del restaurante. Pero eso es solo una vuelta, ahí van a encontrar las jirafas. Tenemos jirafas del Maasai, tenemos un rinoceronte de un solo cuerno, también conocidos como rinocerontes de la India. Hay una cebra, un burrito, un canguro rojo, flamencos de demonios de Tasmania. Tenemos mucha suerte de tener demonios de Tasmania. Ya tenemos con ellos como 5 años. Y bueno, tengo que darle las gracias a ustedes porque ellos están aquí para cuidarlos. Están críticamente en peligro de extinción. Así que es muy importante para nosotros tratar de salvar la especie. Y cuanto sea más fácil de ayudar al medio ambiente, es reciclar. Obviamente que primero hay que reducir la basura que hacemos, hay que reutilizar lo que se pueda y ya de plano, si no, hay que reciclar. Reciclando van a ayudar a cuidar los bosques tropicales. No nada más porque están reciclando papel, sino porque hay metales que sacan en minas en los bosques tropicales. Así que reciclando los teléfonos celulares, las latas de aluminio, van a cuidar el hábitat de muchos animales. Obviamente que vamos a reducir la temperatura del planeta porque se usa menos energía reciclando que haciendo productos nuevos. Todo eso tiene un gran impacto. Y nosotros, como hermosos ciudadanos de este planeta, tenemos que cuidarnos a todos. Todos hay que cuidarnos juntos, ¿ok? Así que no nada más es de nosotros el planeta, también es de estos hermosos animales y plantas. Muchas gracias a todos que estaron aquí, estuvieron aquí conmigo todo el camino, allá arriba.
Thank you.